Fluir con el movimiento es un libro que se centra principalmente en el estudio de los movimientos que utilizamos al tocar, dejando de lado lo estilístico. Dejar de lado lo estilístico implica centrarnos en el acto de tocar como una herramienta creativa, como una herramienta de expresión, independientemente de lo que estamos tocando. En lo que a técnica refiere, siempre sentí que los enfoques demasiado estilísticos subjetivizan un poco. El tambor es el mejor lugar para estudiar el arte de tocar la batería. Hago referencia al sonido porque siento que los músicos que comienzan a apreciar su propio sonido desarrollan o empiezan a desarrollar su expresión de un modo muchísimo más profundo. Cuando empezás a perseguir algo concreto, como ser un audio determinado, ya no pensás técnicamente el instrumento, simplemente tocas. Pensá en el acto de caminar. La persona no piensa todos los músculos que se mueven cuando va caminando. Lo que sí tiene en cuenta es a dónde va. El manejo de los espacios es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando tocamos. Siempre que tocamos, lo hacemos en un espacio determinado. Si lo querés ver de otro modo, todo lo que haces tiene una duración. No se puede tocar porque sí, tiene que haber un motivo por el que vos elegís hacer algo. Es difícil, pero podés empezar a intentarlo.